Richard Neves! You the man! You the man! Ladies and gentlemen, increíble es la Fórmula 1 cuando hablan las manos por encima de los coches. El Gran Premio de Gran Bretaña ha sido formidable y posiblemente la mejor carrera en lo que va de la temporada. La lluvia incesante que cayó a lo largo del fin de semana empapó de emoción la carrera en Silverstone. La forma en que variaron los ritmos de los diferentes coches a lo largo del fin de semana, con las tres escuderías dominando en varias fases de la carrera. Los duelos y contraduelos, pisando tierra y salidas de la pista de los McLaren, los Mercedes y Red Bull. Las opciones de victoria cambiando de manos, primero cuando la lluvia llegó y luego cuando se dispersó. Desde que en la vuelta 16 cayeron las primeras gotas, ya se veía el carrerón. Hamilton se animó cuando empezó a llover y ahí subió al liderato, que no podía atrapar a Russell en seco. Después, Norris y Piastri llegaron como aviones y superaron a los dos Mercedes, tanto que abrieron un hueco, con Lando delante de Piastri. Max estaba sufriendo en ese momento, y Sainz lo encimó, quien llegó a recortar 6 segundos en pocas vueltas. La segunda tanda de lluvia ya obligó a meter neumáticos intermedios. Pararon Norris, Hamilton y Russell. Piastri se quedó una vuelta más, mala decisión. La pista se complicó tan rápido que perdió todas sus opciones de triunfo y de podio. Norris quedó primero y con buen ritmo apuntaba a una victoria. Detrás quedó Hamilton, que conforme pasaban las vueltas y la lluvia se iba, se hacía cada vez más grande, buscando la victoria que se le resistía desde hace casi 3 años. La cosa fue tan caótica que al secarse y ya para el final, Hamilton puso blandos. Norris le copió, Verstappen y Sainz pusieron duros. Piastri medios, cada uno lo que tenía. Los ordenadores echaban humo con tantas opciones. Pudo ser el día de Russell, poleman, pero todos le volvieron a pasar cuando el asfalto se complicó y luego abandonó por avería. Pudo ser el día de Norris, pero el último tercio de carrera, Lewis ahogó las esperanzas del de McLaren. Y pudo ser el día de Piastri, que habría aguado la fiesta nacional, pero los turnos de parada resultaron cruciales conforme la pista se mojaba o secaba. Así que, ante 400.000 personas, Hamilton cruzó primero la bandera cuadros en el jardín de su casa para escuchar el God Save the King en su honor. Lewis Hamilton ha vuelto lo más alto de la F1 tras 2 años y medio de sequía y envolvió a su equipo en un emotivo festejo. Thank you so much, guys. El 7 veces campeón del mundo se llevó la victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, en un verdadero festival en Silverstone. Después de su victoria en Jeddah en 2021, Lewis Hamilton probablemente no esperaba que tardaría más de 2 años y medio en volver a subirse al escalón más alto. Inició un periodo de sequía no deseado que coincidió con la alarmante caída de competitividad de Mercedes. Este periodo de tiempo ha sido suficiente como para que afloraran los demonios en la mente de Lewis Hamilton. Terrores que crecían con cada vehículo no competitivo, con cada batalla perdida con su compañero de equipo, con cada error no forzado y con las victorias del otro lado del box. Imposible no pensar en todos esos pilotos campeones que dejaron de ganar. Cómo Schumacher se paseó por los circuitos hasta 2012 sin poder reeditar el triunfo de 2006. Como un ganador nato como Vettel, se retiró en 2022 sin acercarse siquiera a esa victoria de 2019. Cómo Fernando Alonso sigue dejando actuaciones estelares año tras año, pero que no se sube a lo más alto del podio desde 2013. De cuántos pilotos cambiaron de aires, como él lo va a hacer en 2025, y lejos de mejorar, su situación empeoró y empeoró. Lewis ha confesado haber sufrido problemas mentales por esta razón.
días sin fuerzas para salir de la cama, por lo que esta victoria no es otra cosa que su propia liberación, la demostración de que sigue siendo capaz de hacerlo y que pese a ser el segundo piloto más veterano de la parrilla, su momento aún no ha pasado. Acabó llorando y el día lo merecía, lo que no se le conocía. Nunca he llorado después de una victoria, pero simplemente salió de mí y es una sensación realmente genial. Estoy muy muy agradecido por ello, aseguró tras protagonizar su victoria más emocional de largo. Los abrazos a su padre, a su madre, sus mensajes de radio, conteniendo la emoción a duras penas en el podio, ha sido de lo más emocionante de la temporada, poniendo patas arriba a Silverstone por la alegría. La primera significa mucho en cada equipo en el que he estado, y las del título, pero creo que hoy es la más importante. Espero que esto signifique volver a la senda de la victoria, porque he esperado mucho más de lo que debería. Ahora con un Mercedes emergente, Luis sale a flote para brillar en el año de su despedida de la marca de la estrella. Los de Woking volvieron a equivocarse y no acertaron con las paradas ni con el neumático. El equipo de Zak Brown tiene un problema para capitalizar victorias muy claras, sobre todo porque viene de una racha de carreras en las que se le ha etiquetado a su MCL38 como la referencia de la parrilla. Es frustrante cuando algunas veces esta temporada hemos tirado algo que debería haber sido nuestro, se lamentaba Lando Norris. El piloto británico que tenía mucha confianza puesta en su gran premio se sintió frustrado en las declaraciones que dio la rueda de prensa tras la carrera. No acabó satisfecho con el tercer puesto de Silverstone después de pasar de liderar a sucumbir frente a Max Verstappen en las últimas vueltas de carrera. A pesar del crecimiento del McLaren en las últimas citas, Norris siente que en Silverstone estuvieron un paso atrás comparado con sus rivales directos en ciertas condiciones de la carrera. Tampoco fuimos lo suficientemente rápidos. Creo que cuando estaba completamente seco, el Mercedes era mucho más rápido, y en otras condiciones tal vez parecíamos un poco mejores, así que tenemos trabajo que hacer. Red Bull es el anti-McLaren al acertar en las grandes decisiones. Max Verstappen rara vez se entusiasma al terminar segundo, por lo que su alivio al subir al segundo escalón del podio más bien subrayó la dificultad de su carrera. Yo estaba como, voy a sentarme aquí y tratar de sobrevivir, reflexionó sobre sus primeras vueltas. Eso es lo que hice. En un momento dado incluso Carlos apareció en la fiesta, así que me dije, cielos, esto es una tarde realmente mala. Incluso sin el coche más rápido, Red Bull y Verstappen saben cómo sacar resultados cuando las probabilidades están en su contra. Es esa regularidad la que gana campeonatos. Tener el resultado menos malo puede ser tan valioso como una victoria, como él mismo resumió. En una tarde pobre diría que en términos de rendimiento, ser segundo me lo quedo. Silverstone fue una clara muestra de por qué Max ha logrado lo que ha logrado, de por qué tiene 61 victorias y va camino de su cuarto título de campeón. Verstappen no cometió errores a pesar de lo frustrante de ver cómo los de delante se escapaban, de que en condiciones delicadas un Ferrari se le echara encima. Simplemente esperó su momento, aprovechó todas sus oportunidades y acabó metiéndole puntos a todos sus rivales. Así es como desde mediados de 2019 su ausencia en el podio es anecdótica. Así es como ha conseguido tener un mejor porcentaje de victorias que Lewis Hamilton. Porque aunque haya quien se empeñe en demeritarlo, Max suele estar siempre por encima de su coche y cuando el resto se equivoca, él no. Desde 2021 nadie derrotaba dos carreras seguidas a Red Bull. De hecho es que Red Bull no perdía dos citas consecutivas ni contra dos rivales distintos. Si sangra, puede morir.